Bueno, vamos a por el cuarto día, ¿vale? Jueves, vamos a hacer un poquito de movilidad de cadera, pero hoy, aparte de tener el suelo, que vamos a empezar a hacer unas pequeñas rotaciones, nos vamos a ir a movilizar la cadera de pie, ¿vale? Y vamos a tener que utilizar una silla, ¿vale? Nosotros ahora tenemos el box, pero vamos a utilizar una silla. Primer ejercicio, vamos a ir a una cuadrupedia, ¿vale? Desde la cuadrupedia, lo que voy a intentar es hacer esta rotación y darle movilidad a la cadera, ¿vale? Yo utilizo ahora un slide, ¿vale? Pero lo que quiero que vosotros utilicéis es lo mismo, una bayeta, un cacho de papel en el parquet, una toalla, cualquiera, ¿vale? Que generemos esa rotación, ¿vale? Venga, desde aquí nos vamos a ir a de pie, a hacer la rotación, ¿vale? Todos estos, mira, por ejemplo, a los clientes que tenemos en AMA, ¿vale? Que tenemos gente de bastante edad, pues todos estos ejercicios son muy, muy buenos para el tema de la cadera, ¿vale? En vez de tener tan alta la altura, ¿vale? Un poquito más baja, pues estaría muy bien, ¿vale? Primera opción, sin nada, solamente las manos en la cadera, nos vamos a juntar cerca de la silla y desde aquí buscamos una flexión y una rotación, ¿vale? Siempre en rotación externa, ¿vale? Que quiero darle un poquito más de consistencia al core. Fijo una goma, fijo arriba el core y le doy una movilidad de cadera, por ejemplo, ¿vale? Tenemos la opción de generar una rotación externa y lo mismo, ¿vale? Vamos a ir a la rotación interna. Yo me quedo arriba estático y voy a ir a la rotación interna, ¿vale? Lo mismo, que quiero meterle un poquito de core. Pum, fijo arriba y le doy esta movilidad de cadera, ¿vale? Y ya nos vamos un poquito a hacer, porque siempre hacemos toda la movilidad siempre en el suelo. Y bueno, nos vamos aquí de pie, que es como realmente necesitamos toda la movilidad de cadera, ¿vale? Venga. Metabólico del día 4, el más largo de todos, un UNRAP de 12 minutos. Recordar que UNRAP significa as many repetition as possible, eso quiere decir que tengo que intentar hacer en los ejercicios que os mande el máximo de vueltas posibles a los ejercicios que tenéis. Cuatro ejercicios, remos en TRX, power lunge, plancha mano-hombro y squat press. Los remos en TRX o con la goma ya son viejos conocidos. ¿De acuerdo? Entonces busco una inclinación apropiada y desde aquí busco generar mucha velocidad en el trabajo. Segundo ejercicio, los power lunge. Voy alternando de una pierna a otra pierna. Siempre acordaros de mantener una posición erguida, que no se me caiga o se me rompa sobre todo la postura, y para ello siempre empujando con la pierna de atrás. Tercer ejercicio, plancha mano-hombro, estabilidad de esa cadera. Cuanto más abra las piernas, un pelín más sencillo es el ejercicio. Cuanto más las cierre, un pelín más complicado. Y aquí, tocar mano-hombro. Lo típico en este ejercicio es esto. No, no. Contrólalo. Que tengas que ejercer fuerza. Y cuarto y último ejercicio, tendremos que utilizar o bien la goma anclada en los... ¿Dónde hay una goma? Aquí. Anclada en las piernas y en las manos y desde aquí generar squat press o una pequeña carga como hemos hecho antes con el saco o con esa mochila que tengáis y desde aquí esta mochila me la ha liado. Vale, os dejo con el Tabata. Bueno, después del unwrap que ha hecho mi compañero, vamos a ir a por dos ejercicios para hacer un Tabata, ¿vale? Lo mismo, como siempre. Acordaos que el Tabata son 20 segundos de trabajo, 10 de descanso. 20, 10, 20, 10. En este caso vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer todo el tema del Rapid Response, ¿vale? Durante 20 segundos, toda leche, ¿vale? Lo más rápido que puedas y los brazos lo más lento posible, ¿vale? Ese sería el primero. Y como no podía faltar, que la semana pasada hicimos un montón y esta semana todavía no los habíamos metido, Mónica, te los meto ahora, ¿vale? Los mountain climbers, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis estos dos ejercicios. Y con esto terminamos toda la semana.